Propuesta, bueno, que nació desde Córdoba, ¿no? Con lo que vienen llevando del plan de conectividad de Córdoba. Había una posibilidad de solicitarlo para los espacios públicos que tuviera la ciudad y bueno, nosotros presentamos el proyecto para el Parque Municipal y la Plaza Capitán de los Andes. Ya bueno, se están haciendo los trabajos en ambos lugares, tanto en la plaza como acá en el parque, bueno, y creo que es algo muy bueno porque no, nos va a permitir bueno, tener una red o acceso a las redes en forma gratuita. Es un lindo proyecto que va a abarcar una gran parte del parque, casi todo el parque. Y bueno, de hecho, el proyecto que se va a llevar a cabo aquí es uno de los más grandes que va a tener la provincia por las dimensiones que tiene el parque. Y bueno, de hecho, se pudo lograr bueno, de que pusieran una mayor cantidad de postes que nos va a brindar mejor cobertura y bueno, la verdad que es un paso más para toda la transformación que le venimos dando al parque y que la idea que tenemos bueno, de que realmente sea un espacio que se disfrute. Bueno, hoy sabemos que la conectividad es algo fundamental, es algo que atrapa, que atrae, que hoy prácticamente no, nos parece difícil no vernos en el día con un teléfono en la mano, con algún aparato que tenga que estar conectado a las redes. Creo que hoy interactuamos muchísimo con las redes, creo que es una cuestión de todas las edades y bueno, y poner realmente este servicio en el parque que nos reconforta mucho, pues sabemos que también vamos a lograr también una mayor aceptación por parte de la gente para el lugar y bueno, que lo sigan tomando como un espacio de distracción durante toda la semana y bueno, los fines de semana, por supuesto. ¿Para cuándo se estima que ya estaría funcionando en la ciudad? No, están en obra, la idea es tenerlo lo antes posible, seguramente en las próximas semanas ya va a estar listo. Es bastante rápido el trabajo que se tiene que hacer. Bueno, han empezado con el cabo de zanja, eso ya en los próximos días seguramente ya empiezan a parar las columnas y bueno, y ya de ahí ponen el tema de las antenas, pero es bastante rápido y bueno, y confiamos en que en pocos días vamos a estar seguramente ya inaugurando este nuevo servicio que va a brindar el parque y la Plaza Capitán de los Andes, ¿no?